El título es Determinación del sexo en las plantas como título, y los participantes en este trabajo es Gloria María Solares Díaz, María Elena Quintana Sierra, Vicente Barragán Hidalgo. ¿Nos Buenas puede? tardes, con ustedes la doctora Gloria María Solares Díaz, doctora María Elena Quintana Sierra y Reynolds Vicente Barragán Hidalgo, equipo de colaboración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Determinación del sexo en las plantas es el tópico de interés que en esta ocasión hablaremos. Objetivo: investigar los diferentes tipos de determinación del sexo en las plantas. Introducción. En las angiospermas existe una gran diversidad de fenotipos florales que va desde individuos completamente femeninos hasta individuos completamente masculinos. Los diferentes sistemas de determinación del sexo cambian de acuerdo al sistema de reproducción. De esta clasificación se deriva otro punto importante a considerar, el tipo de polinización, esto es, plantas autógamas o plantas alógamas. Debido a esta vasta variabilidad, el hombre ha clasificado la misma para reducirla. Aún así, ha sido difícil la comprensión de cómo se determina el sexo en las plantas, aunado al hecho de que solo en relativamente pocas especies se ha investigado de este tema, por diversas razones como cromosomas sexuales, homomórficos, poliploidías, plasticidad en la expresión del sexo. La metodología fue la consulta de diversos artículos especializados sobre el tema el sexo en las plantas. Con mayor relevancia tenemos seis tipos de sistemas, comenzando con el que comparten el 90% de las plantas angiospermas. Presentamos el sistema de determinación sexual en hermafroditas, un sistema clasificado de manera alfabética desde la letra A hasta la letra E. Este conjunto de genes son los determinantes para la formación de los verticilos sexuales de la planta. Ejemplo de ellos, el gen de clase A, el cual dirigen la formación de sépalos, el primer verticilo. Los genes de clase B, en conjunto con los de clase A, promueven el crecimiento de los pétalos. Luego, los genes de clase C promueven la formación de carpelos en la región central de la flor. Además de tener una interacción entre los genes de clase B y clase C, que en combinación conllevan el desarrollo de los estambres. Por otro lado, los genes de clase D están únicamente involucrados en el desarrollo del óvulo. Finalmente, los genes de clase E participan con cada uno de los anteriores genes para completar la formación de los cuatro verticilos florales. El siguiente sistema fue denominado XXXY, el cual es propio de las especies dioicas, en donde la hembra es el sexo homogamético y el macho el sexo heterogamético. Un ejemplo de ellas es el espárrago. Continuando con el siguiente sistema, denominado balance entre cromosomas A y cromosomas sexuales, donde ocurre la presencia de cromosomas sexuales múltiples. Un ejemplo de este sistema es la planta Rumex acetosa, el cual presenta cromosomas sexuales triploides, una X y dos Y. En este caso, los machos dependen de dos autosomas más un cromosoma X y dos cromosomas Y, mientras que las plantas diploides femeninas presentan dos autosomas más dos cromosomas X. Contrario al sistema XXXY, existe el sistema ZZZW. En este sistema, las hembras son el sexo heterogamético, obteniendo el modelo ZW, y los machos son el sexo homogamético, obteniendo el modelo ZZ. En este sistema encontramos ejemplos como lo son la fresa, el clavel y las plantas de sauce. Luego encontramos el sistema YY subíndice H. Este sistema describe especies que muestran trioecia, esto es, presenta plantas con tres sexos, masculino, femenino y hermafroditas. Un ejemplo de él es la papaya. Finalmente, encontramos el sistema determinado por el ambiente. En dicho modelo, la función sexual cambia adaptativamente, lo que denota plasticidad en la expresión del sexo. Esta plasticidad puede ser temporal, donde presenta ciclos regulares de machos y hembras funcionales.
Con base en la consulta de estos artículos, llegamos a las conclusiones de que los sistemas de determinación del sexo en las plantas angiospermas es complejo, en realidad se conoce poco de este tema. Parte de esta complejidad surge de la evolución de las plantas dioicas, que ha ocurrido en múltiples ocasiones de forma independiente, surgiendo básicamente de hermafroditas, al igual que las plantas monoicas. Hay un camino grande por investigar en cuanto a la determinación del sexo en las plantas, lo cual seguirá sorprendiéndonos. Por su atención, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Continuamos con la evaluación del cartel. La doctora Cristina Pérez Reyes nos va a hacer favor de dar sus comentarios y sus sugerencias, por favor. Hola, buenas tardes, muy interesante su trabajo. Si me pueden poner el cartel, por favor. Muy bien. En general, el cartel también tomando un poco lo de los comentarios anteriores, en el caso, por ejemplo, de la introducción, con el fondo que le pusieron se pierde un poco la información, entonces eso visualmente pues no es atractivo, ¿no? Para los que lo estamos observando. Y también otra observación es con respecto a las referencias. La lista de referencias es demasiado grande, únicamente debieron poner las referencias que están citadas en su cartel. Pero en general, bueno, las imágenes son buenas y pues felicidades por su trabajo y su aportación. Yo les quisiera preguntar, bueno, aquí nos proponen que hay una gran variedad de sistemas reproductivos en las angiospermas. ¿Consideran que los atributos florales relacionados con la polinización pudieran ser un elemento fundamental para la diversidad sexual que se presentan en estas plantas? Sí, con respecto a esto, son varios los puntos que podrían tocarse. De hecho, en el mejoramiento genético de las especies vegetales, pues es muy importante saber los sistemas de determinación del sexo, pues para la producción de híbridos o de variedades. Así es que sí es importante. Sí se mencionan que estos son algunos métodos, pusimos los más importantes, pero también están otros sistemas de determinación del sexo que son a través de genes específicamente. Se habla de un gen, de dos genes, como es el caso de las especies monoicas, calabaza, maíz, en donde dos pares de genes ya se clonaron, así como en el melón, pero también está una determinación del sexo hormonal que se ha visto en el caso del pepino, que la hormona que especifica la determinación del sexo, ya sea flor femenina o masculina, en el mismo individuo está relacionada con etileno. Sin embargo, otras hormonas también se han encontrado que son importantes, pero no se puede generalizar, ya que en unas especies funcionan como activador para la presentación del sexo femenino y la misma hormona en otras especies inhibe la floración femenina y da lugar a las flores masculinas. Así es que es muy amplia la diversidad de cómo se determina el sexo en las plantas. Y bueno, con respecto a la bibliografía, es bastante porque pues ese fue el punto en donde básicamente es revisión de la literatura. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Damos paso a la siguiente evaluadora, por favor. Sí, la siguiente evaluadora es la doctora Gabriela Sánchez Hernández, que les hará sus observaciones y comentarios. Adelante, doctora Gaby, por favor. Sí, gracias, José. Pues felicitarla por el trabajo. Sabemos que es una revisión bibliográfica muy extensa. Pues coincido con la doctora Cristina en cuanto a algunos de los aspectos de diseño del
póster. Y, por ejemplo, la parte del resumen, pues, da mucha lentitud en la lectura. Y mi pregunta sería, ¿si ustedes están pensando estudiar esto en su laboratorio o solamente realizaron la revisión bibliográfica para tener conocimiento de ello? Gracias. Sí, sí pensamos realizar mayor investigación ya en laboratorio sobre este tema, aunque es bastante complicado, pero sí, la intención es esa, precisamente. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues. Gracias. Muchas gracias a los autores en este trabajo. Les agradecemos su participación. Gracias, doctora Gloria María. Gracias Gaby, gracias Cristi. Seguimos con el siguiente cartel.